un poco difícil evaluarla con toda la objetividad del caso, porque son unas elecciones parciales, parciales desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista del registro electoral permanente. Entonces, eso ameritaría tener una precisión del universo real que le correspondía participar en esos 33 circunscripciones, para poder entonces hacer una apreciación objetiva de si el número de electores y electoras participantes corresponde a un número significativo de ese registro electoral permanente. Entonces, sobre ese tema no nos vamos a pronunciar, porque además sabemos que las elecciones, los procesos electorales para este tipo de elección no son masivos, eso lo sabemos. Entonces, el Partido Comunista actúa sobre en todos estos temas con mucha seriedad, no nos gusta especular. Lo que sí hemos evaluado como un elemento que llamamos la atención al pueblo venezolano es que parte del resultado, porque también hay que continuar trabajando, presenta a cuadros de organizaciones de la ultraderecha venezolana. Ese es un dato que llamamos el pueblo venezolano e incluso a la militancia de la oposición a tener en cuenta. ¿Hasta dónde los procesos que se den de distintos signos, de consulta directa o de acuerdo, porque ambos tienen legitimidad? Nosotros no somos los que nos inscribimos en la línea de estigmatizar los acuerdos, ¿no? Los acuerdos son un mecanismo de establecer, de adoptar decisiones, ¿sí? Pero si llamamos a los sectores de la oposición, o a los sectores del pueblo venezolano, mejor dicho, que se identifican con la oposición, a mirar bien lo que puede expresarse como una tendencia a seleccionar candidatas y candidatos de la ultraderecha, que no defenderán los derechos del pueblo en ningún caso, sino expresarán los intereses más radicales de la ultraderecha, de los grupos neofascistas y del imperialismo norteamericano. Esa alerta sí queremos realizarla, porque desde nuestra perspectiva constituye un elemento de contenido, de esencia, de cómo se pudieran estar construyendo las alianzas bajo la dirección del grupo, que es el más pequeño, pero el grupo ultrafascista de la oposición del país. Alertamos al pueblo opositor a que tenga en cuenta esa realidad e intente impedir que desde las cúpulas neofascistas le impongan al pueblo de oposición candidatos y candidaturas retrógradas, neofascistas, al servicio de los intereses más agresivos del imperialismo norteamericano. Eso sí que quisiéramos dejarlo expresado.